daría el pase también a las semifinales. La Parremo que la pone Alex Rodríguez y el gol, 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 gol. Marca Bruno Di Benedetto, marca el tercero el Deportivo Liceo. Pone todavía más tierra de por medio el conjunto de Juan Copa con ese remate al segundo palo de Bruno Di Benedetto. Gol del francés, marca el dorsal número 3 del Liceo. Igualada Rigat 0, Deportivo Liceo 3. La bola a punto de colarse dentro de la portería, tiene que frenarlo ahora Matt Gilgen, quiere salir rápido y Gerard Riva. No consigue marcharse de Polman Rubio, Ale Rodríguez dentro del área, la quiere picar, el pase atrás, gol, 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 gol. De Polman Rubia que pone el cuarto a falta de menos de 9 minutos para llegar al descanso. Marca el cuarto el Deportivo Liceo, marca el cuarto Polman Rubia. Gran gol como la dejó Alex Rodríguez atrás para que rematase con todo el tiempo del mundo. Polman Rubia engaña perfectamente a toda la defensa, marca el Liceo. Igual a dar. Y este, y este, y este, a una mano, y este, el arrastre. Había caído al suelo todavía, y este, gol, 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 de Barnat, y este recogió su propio rechace dentro del área después de haberse caído. Barnat, y este remató al fondo de las mallas, superando ahora sí a Martí Serra. Pone el primero en electrónico el Igualada. Pone el primero para intentar la remontada, para intentar la épica, el conjunto igualadino. Marca Barnat y este. Del 11 de septiembre de Lleida, 0-1 gana el Calafell. El Calafell también más cerca de estar en semifinales. El chute, el gol, 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 de Polman Rubia, que marca el tercero en su cuenta particular. Recogió el rechace el dorsal número 7 del Deportivo Liceo y la puso donde salen las arañas de la portería de Guillem Turrens. Pone el quinto para su equipo, lo acerca todavía más a las semifinales de la Parnemo Key Liga. Igualada. Carballeira tomándoselo con calma ambos equipos. Fran Tomba jugando a una mano. Fran Torres pasa atrás para Rodríguez para buscar el chut. Gol, 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 gol. Y la sentencia de Alex Rodríguez ahora sí consigue marcar el cañonero de Usona. Consiguió superar a Guillem Turrens con ese extraordinario golpeo a quemarropa. Marca el sexto el Deportivo Liceo, marca el sexto Alex Rodríguez. Igualada Rigat 1, Deportivo Liceo 6. Últimos segundos, 40, Fran Torres dentro del área, el chute, el gol, 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 gol de Fran Torres, gol de Fran Tombita. Lo decíamos que es un jugador importante y lo ha demostrado. Primera bola que toca, primera que la manda a dormir. Marca el 44 del Liceo. Igualada Rigat 1, Deportivo Liceo 7.